Mientras nosotros nos vamos al backstage, nos está Karen Schwartz con el siguiente participante sentenciado, Camilo VI. Gracias, Adolfo. Y con Camilo VI seguimos con amor y más amor. Camilo, tú has estado sorprendiendo últimamente al público en general que viene y en sus casas, al jurado. ¿Te parece justo estar en sentencia a punto de, con un pie en Yo Soy y con un pie en la calle? Mira, guapa, ¿qué te puedo decir? No sé, en realidad. Simplemente se lo dejo a todo a Dios y espero que todo salga muy bien, ¿ok? Aproveche y dile algo al jurado. Bueno, voy a poner todo de mi parte. Espero pues que les guste a todos ustedes. ¿Qué canción vas a cantar ahora? Mi Mundo Tú. Listo, a posición, Camilo. Suerte y éxitos. Vamos a ver si hoy día pone todo de sí. Él es Camilo VI. Muy bien, gracias Karen. Les cuento que afuera del estudio hay una multitud que vitorea el nombre de Camilo VI. Nosotros nos vamos a un corte comercial y luego regresamos y escucharemos a Camilo VI, a Joe Arroyo. Veremos casi en vivo y sabremos quién será eliminado más adelante. Ya venimos. Sebastián Martins es un amigo que siempre está ahí atento. No sé qué sería de mí sin él, aunque un día olvidó decirme que la fiesta no era de disfraces y pasé un rochezazo. Ese día me hubiera ido mejor sin él. Y es que nada ni nadie puede darte la confianza que te da Toyota. Si buscas un auto con el que te puedas sentir seguro en todo momento, confía en Toyota. 45 años de confianza. Muchísimas gracias, Toyota. Correcto, continuamos entonces. Nos toca escuchar a Camilo VI. Sin embargo, escuchemos primero al original. Adelante. Jugaría en un vaso de agua lleno de dolor. Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón. Cuando nos entregamos. En Yo Soy se presenta Camilo VI. Yo soy Camilo VI. Si tus manos no me acariciasen, no sería feliz. Si tu boca no besara la mía, podría morir. Si me faltase tu ternura y comprensión, daría pasos en falsos hacia atrás. Sin tu cuerpo al hacer el amor no tendría valor. Sin tus palabras ni consejos no sería quien soy. Si tus ojos no me iluminasen más, daría pasos en falsos hacia atrás. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad. Sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú. Mi fiel amante, mi calor constante, solamente tú. Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor, me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor. Qué suerte que nos late fuerte el corazón cuando nos entregamos a la pasión. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad. Sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú. Mi pensamiento, mi mejor momento.
Muy bien, Camilo Sesto. Preparados y listos para escuchar la opinión de nuestro jurado. Una de las canciones más lindas de Camilo Sesto, interpretado por nuestro Camilo Sesto. Preparados entonces para continuar, le pedimos a Mari Carmen Marín que nos dé su opinión. Ha sido una presentación correcta. Wow, ¿qué tal, público? Has manejado muy bien tu energía. Hoy día has interpretado, he sentido lo que dice la canción. Has estado con las setas ahí, lo que te había dicho el jurado en algún momento. Muy bien, el día de hoy has brillado, te felicito. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Fernando Armas, no le hemos halagado con su peinado, con su corte de pelo. Está muy bien, felicitaciones. Gracias. A raíz de que ayer pasó una cámara, algo aquí extraño, entonces me he tenido que bajar un poco el cabello porque me iban a llevar un poco parte de mis ideas. Señor Camilo Sesto, ¿me puede dar un autógrafo usted? Ahí. Muy bien, buena presentación, bien plantado en el escenario, bien puesta la voz. Muchísimas gracias, Fernando. Vámonos un corte y escucharemos después del corte a Ricardo Morán. Además, falta que cante Joe Arroyo y nuestros artistas deberán cantar una segunda canción antes de la eliminación. Ya regresamos. No te compliques, con Pomarola es más fácil. Molitalia sabe que el tiempo es mejor compartirlo en familia. Por eso selecciona por ti los mejores tomates para preparar la salsa de tomate Pomarola. Lista para que la uses sin complicaciones. Muchísimas gracias, Pomarola. Muy bien. Antes de irnos al corte, cantó nuestro amigo Camilo Sesto, Marco Bruno. Escuchamos a Fernando Armas, escuchamos la opinión también de Mari Carmen Marín, pero ahora nos toca escuchar la opinión del señor Ricardo Morán. Lo escuchamos, Ricardo. Y es increíble el nivel de apoyo que tienes del público, no solo del que está acá atrás, sino de, ojalá podamos ver imágenes de la gente que está afuera, porque hay un... Ahí están gritando afuera. Gritan y no gritan. No sé si acá se escucha, pero están gritando afuera. Yo tengo que decirle, voy a ser muy concreto. Primero, bien de afinación, bien el parecido de la voz, bien incorporados los gestos de Camilo Sesto a la hora de imitarlo. Ha sido una buena presentación. Hay un tema que a mí sigue sin convencerme. El español de España. Realmente lo que necesita el señor Marco Bruno es ubicar a una persona nativa que venga de Madrid, que hable con un acento muy fuerte y tratar de ir adquiriendo realmente el acento español, porque está, a mí me parece, a diferencia de lo que dicen mis compañeros, yo siento que no es un acento español, está haciéndose el español, pero no es español. Todo lo otro está muy bien, afinado con el timbre de voz, con la actuación, con la interpretación. Tiene que volverse español, se lo reclamo nuevamente. Señor Fernando, ¿usted diga algo? ¿Dice? Para sugerirle que ahora que está sin trabajo puede ser Chemo del Solar. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro jurado. Le pido que por favor tome asiento. Y en este momento nos vamos al backstage, donde está Karen Shorts con nuestro cuarto participante de la noche. Adelante, por favor. Día súper complicado para todos. La gente te reclama Joe Arroyo. Hoy día, caballero, ¿se aprendió la letra como se debe? Sí, solamente para saludar a mi general. Vaya posición, caballero. General, lo siento. Vaya posición, caballero. Colcochea. Vaya. General, Adolfo Aguilar, con usted. Muchísimas gracias por ese pase, pero antes de continuar, tenemos un video sobre nuestro amigo Ítalo. Adelante, por favor. Sí es Brian Johnson. Brian Johnson es salvado por Fernando Armas. Joe Arroyo y Cristina Aguilera se van a sentencia. Hasta el lunes, chao. No, la mía. Es una cosa de que uno trata de hacer las cosas bien, pero hay veces esto, problemas familiares, problemas, cosas que uno a veces está tenso y como el señor Morán dice, ¿no? Que a él no le importa quién gane, simplemente que se entregue al escenario. La sentencia que me han dado
Bueno, es justo en la medida de las posibilidades como ellos lo han decidido, ¿no? Yo, porque el señor, como dice el señor Morán, es una competencia de resistencia y a eso estoy acostumbrado. A eso estamos acostumbrados. Pero antes de continuar, recordemos al Joe Arroyo original. Adelante, por favor. La luna también es el pedano, claro. En esta noche de eliminación, uno de los cuatro participantes se va de todas maneras. Es el turno de presentarse ahora a Joe Arroyo. Ya soy Joe Arroyo. Claro, claro. Muéstrame el camino claro. No de la luna, también el sol para darnos claro. Qué bonito el camino que me has elegido. Yo te amo. Ay, mi Dios bendito te debo. Ay, mi Dios bendito te debo. Ay, mi Dios, la dicha te debo. Ay, mi Dios bendito, papá. Ay, mi Dios bendito, te debo. Ay, mi Dios bendito, papá. Ay, Señor, la vida te debo. Ay, mi Dios bendito, papá. Ay, papá. Papá. Ay, papá. ¡Eh!
Arroyo en Yo Soy. ¿Cómo está usted, caballero? Linda canción. Preparados y bailando todos. Ha estado muy bonito. Por favor, unos pasitos adelante. Ahora sí, continuamos entonces con la opinión de nuestro jurado. Vamos a comenzar esta vez con Mari Carmen Marín. Mari Carmen, la escuchamos. Muy bien. Ahí está toda tu barra. Muy bien. Al principio estábamos muy afinados, pero un poquito tímidos. Como que no botábamos toda la voz. A partir de la mitad ya salió toda la sabrosura y toda la seguridad. Y al final hay que tener cuidado porque nos fuimos un poquito de la pista y de ahí ya no pudimos entrar. Así que esas son mis apreciaciones del día de hoy. A seguir trabajando. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Fernando Armas, lo escuchamos. Usted no puede salirse de la pista porque usted es policía de carretera, señor. Yo voy a Arroyo. Un poquito de humor para esta presentación. Y yo, tú adoras al personaje, tú le tienes un cariño entrañable, me lo has comentado. Y la verdad que yo siento de que cada vez que sales te falta como un poco más meterte en el personaje. Estás mirando un poco al... Primero el desenvolvimiento, estás mirando un poco al jurado y creo que eso debes olvidarte de que nosotros estamos acá y debes darle para adelante con ese... Con ese algo que tienes que se parece a Joe Arroyo. Creo que en la voz ha faltado un poco más de peso en esa voz de Joe Arroyo. Muchísimas gracias, Fernando. Ricardo Morán, su opinión, por favor. Joe Arroyo, desde el principio yo... Inmediato, sí, hubo un grito ahí inmediato. Desde el principio yo he sentido que... siempre me ha quedado claro que el escenario es tu lugar. Tú realmente eres un artista que yo creo que va a tener muchos años por delante en el escenario porque entretienes, porque haces bailar a todo el mundo. A mí me encanta cuando la gente sale a bailar acá porque tú los motivas, porque disfrutas en el escenario. Ese es tu lugar y creo que ahí debes seguir por muchos años. También creo que físicamente te pareces al personaje y que los gestos los tienes como que muy asimilado y lo haces muy bien también. Mi preocupación el día de hoy con esta presentación en particular es que he sentido que has tenido la voz un poco como para adentro, en vez de botarla para afuera. Y al hacerlo has perdido el nasal, que es bien importante para tu imitación, que has hecho otras veces. Yo hoy día he sentido que estabas como cantando para adentro y en todo momento estabas reclamando, bota la voz, bota la voz. De repente más adelante la voy a botar, de repente al final la voy a botar. Y se te seguía sintiendo como con la voz chiquita, como cantando para adentro. Ojo ahí, porque tienes todo lo otro para tener una gran imitación. Falta muy poco, júntalo todo. Muchísimas gracias, señores del jurado. No se vaya, más bien, le pido por favor... Ok, vaya usted. Le pido por favor a nuestros participantes que vuelvan al backstage, porque la primera ronda de canciones ya terminó. Ellos han cantado una canción cada uno y ahora se van a preparar para cantar una segunda canción esta noche. Después de esto, vendrá la eliminación de uno de ellos. No sabemos cuál será. Le deseamos suerte efectivamente a todos. Por el momento, tenemos un casting en vivo para la tercera temporada. Adelante, por favor. Buenas noches, amigo. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Su nombre? Manolo Palacios. Señor Manolo Palacios. Manolo Palacios. Manolo Palacios. Qué bien vestidito, bien peinadito es usted, caramba. Así es, como el artista al que vengo a representar. Todos los artistas siempre se peinan, se visten bien. Por eso hay que salir al escenario bien presentable. Manolo Palacios, ¿de dónde viene y cómo se animó a presentarse al casting? Vivo en San Borja, natural de Lima, y me animé por mi cuñado. Mi cuñado me dice, Manolo, tienes un parecido muy grande a Caetano. A Caetano Veloso. Caetano Veloso. A Caetano Veloso. Caetano Veloso, de ilústreme, pronto, por favor, un poquito, no es muy conocido de pronto en el Perú. Ahora, hay seguidores de la Bossa Nova que sí lo conocen. Pero bueno, más conocido es en Europa, más conocido es en el... Bueno, Brasil es un continente, claro. Es prácticamente un continente. La y en el Brasil lo conocen muchísimo. Sin embargo, ha venido a Perú, ha dado conciertos aquí también. Tengo unos fragmentos en portugués, si me permite. Sí, sí. Antes de que empiece a cantar como Caetano Veloso, lo que yo quería saber era de dónde le venía la afición para el canto. ¿A qué se dedica usted? Bueno, yo soy músico. ¿Es usted músico profesional? Muy bien. Profesor de música. Profesor de música.
La profesión de la docencia es una de las más nobles que existen. Me gusta mucho escuchar eso. ¿Y cómo así le nace la dedicación por la música? ¿Su familia, su padre, su madre también tienen afición por la música? Sí, ya viene de familia. Mi madre es cantante también. Fue locutora de noticias. Hasta ahora dirige un programa de radio. Comunicadora. Me viene de sangre. Muy bien. ¿Y has cantado con una banda, con un grupo, imagino en alguna ocasión? Sí, he tenido la suerte ya de pisar algunos escenarios. Muy bien, qué gusto escuchar todo eso. Lo que queremos hacer ahora es escucharte cantar como Caetano Veloso. Así que dinos por favor bien fuerte quién eres y adelante. Yo soy Caetano Veloso. Muy bien, estos aplausos espontáneos son para Hola, ti. Hola, qué cosa más linda, más llena de gracia. Ella, menina, que viene y que pasa, en un dulce balanzo camino del mar. Moza del cuerpo dorado del sol de Ipanema, con su balanzado es más que un poema, la chica más linda que yo vi pasar. Ay, porque estoy tan solcinho. Ay, porque todo está triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Fabricado. Muy bien. Fabricado. Muy bien. Tienes los vibratos súper afinados. ¿Qué instrumento toca usted, caballero? Guitarra. Guitarra, justo también como Caetano, que también sale siempre con su guitarra y efectivamente tiene el parecido físico. A mí me ha gustado mucho. Usted está imitando a un capo, en realidad. Ha ganado 5 Grammys. Es un cantautor, cineasta, compositor, reconocido en el mundo. A mí me ha gustado mucho su interpretación el día de hoy. Yo digo que sí. Vamos a ver qué dicen mis compañeros. En realidad no hay que pensarlo mucho. Yo también voy a decir que sí. Y me da mucho gusto que se haya animado a venir porque nos trae a un artista con una enorme trayectoria, pero también de un universo bastante diferente a los usuales que tenemos en el programa. Yo siento que nutre y enriquece nuestro programa. Bienvenido a la siguiente ronda de Bienvenido, Caetano. Muy bien, con un Caetano Veloso para la siguiente ronda, nosotros continuamos con un casting en vivo más. Sí, efectivamente. Adelante con ese casting, venga. Yo soy. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida, yo soy. Creo ¿Qué? Que te está quedando un poco alto el... A ver, que entre, por favor. El Umpa Lumpa está entrando. Hay dos claro, el día de hoy. Tengo una chica y quieren entrar todos. Mientras que le arreglan el micro, nosotros nos vamos a un corte. Ya viene la segunda ronda, tranquilos. Y el casting en vivo de esa señorita. Ya regresamos.